Estamos ya en el stand, ¿no?, de mi querido país Ecuador, un país con gente encantadora, gastronomía, grandes capitales, grandes ciudades como Quito, con patrimonio histórico incalculable, con una vida muy parecida a Madrid en determinadas zonas, Guayaquil, Galápagos, tienes selva, tienes turismo de naturaleza, tienes turismo de estrellas, tienes turismo de todo. Estamos aquí con su ministro de turismo, que acaba de inaugurar la World Travel Market de Londres. ¿Por qué es importante para un destino como Ecuador estar hoy aquí? Bueno, fundamental porque esta feria World Travel Market, primero, que es una feria con gran potencial de compradores, sobre todo. Estamos aquí con 20 empresarios ecuatorianos que están vendiendo su producto. Ecuador está abierto al mundo y el mercado anglosajón, el mercado inglés, el mercado del norte de Europa es muy importante para el país. Europa, ¿no? Todavía hay mucho margen de crecimiento. Ecuador, a pesar de que ha sido el año pasado, hace un par de años hubo inestabilidad, supo aguantar bien el tipo, precisamente por los encantos que tiene. Otro país se le habría costado más. Ahora Ecuador es un país seguro, un país limpio, bien conectado, con frecuencias aéreas y con una oferta a 365, ¿no? Por supuesto, Ecuador es un país que tiene cuatro regiones naturales, que son cuatro mundos importantes para vivir y descubrir: la Amazonía ecuatoriana, los Andes, la costa pacífica y la cereza del pastel, que es Galápagos. Entonces la gente nos busca, estamos muy contentos de anunciar que Ecuador está 100% operativo, 100% abierto al mundo, y que la gente amable de Ecuador está dispuesta a recibir al visitante con la mayor alegría. Y básicamente mostrando toda la fortaleza que tenemos como país. Ahora que estamos en Argentina, que estamos en España, los españoles viajan mucho, pero es cierto que les cuesta ir a Ecuador. ¿Qué le dirías a un español para que fuese a Ecuador? Bueno, primero que tienen conexión directa vía aerolíneas españolas que sirven a Ecuador. En segundo lugar, que Ecuador es un país económico, de acuerdo al cambio, que si cambias de euros con dólares es un país económico. Y luego que vas a descubrir en un pequeño territorio, 200.000 kilómetros cuadrados, vas a descubrir un resumen de América del Sur. Vas a descubrir toda la riqueza que tenemos, naturaleza, cultura, sostenibilidad, sobre todo, que es la apuesta grande que hace Ecuador como destino. Y yo creo que es un destino incomparable y único para el visitante español. Bueno, el público argentino también viaja mucho fuera, conoce más Ecuador que el español. Ahora, ¿qué crees que le podría seducir a ese público argentino que busca turismo de aventura, turismo de buceo? Conocemos Galápagos, pero ¿cuál es la joya escondida ahora de Ecuador que estáis promocionando más? Porque la semana que viene voy para Cuenca, una ciudad con muchísimo patrimonio cultural, histórico, pero ¿qué le dirías a ese argentino que está buscando experiencias y que de repente está yendo mucho a Brasil, mucho a Chile, pero no ha ido todavía a Ecuador? Bueno, el público argentino, primero, que es importantísimo, tenemos gran conectividad aérea con Argentina. Aerolíneas ecuatorianas están volando a Argentina. Avianca acaba de inaugurar una nueva frecuencia, Quito-Buenos Aires, lo que es muy importante. LATAM de igual forma está volando. Y yo creo que para Argentina es importantísimo descubrir destinos como Cuenca, que tú mencionas. Cuenca es un destino de turismo cultural muy lindo, muy importante. También las playas ecuatorianas, que han sido un destino tradicional de los jóvenes argentinos, están abiertas y son playas verdes, playas de ecosostenibles, playas que tienen una vida muy interesante, y por supuesto también las riquezas amazónicas y Galápagos, ¿no? A los argentinos yo creo que el tema de turismo de naturaleza les interesa mucho, les importa mucho, y el Ecuador es un país abierto para ello. Pues a disfrutar, y nos vemos unos días en Ecuador, un país que tengo muchísimas ganas de visitar, de descubrir, y con una gente maravillosa, y también para españoles. La noche, los restaurantes, ese estilo de vida muy europeo que le va a gustar. Muchísimas gracias. Esperamos en Cuenca. Un abrazo. Ahí estamos. Seguro.